Buenos días, aquí estamos en la feria de Matienzo. ¿Ahora cuándo empezamos? ¿Avanta? ¿Avanta un poco? ¿Qué? Bien. Buena ganadería, ¿no? Bueno, ¿qué hay? ¿Estas qué son? ¿Raza limusín o...? Ah, cruzar, pero bien, bien. Ajá. Y además, hoy hace buen día, ¿no? Si lo cambias, sí. Sí, no, 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 que va, no va a llover hoy. Ocho vacas. Suave, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, poco a poco, hija, despacio, que no hay que correr, que tenemos además bocadillo para comer y todo. Sí. Aparte de eso, se quedan poco grabados. Bueno, caballos tenemos aquí.
Ismael Fernández Martínez. A ver, ¿te dejas tocar? Sí, te dejo tocar, ¿no? Epa. No le gusta mucho que le toque. Ismael Fernández Matías, quinta feria de ganar. Sí, señor. ¿Y te dejas tocar también? Guapo caballo, guapo caballo. Guapo caballo, sí, señor. Guapo caballo, esto para ahí. Hola, sí. ¿Dónde vas tú? Qué bobada, ¿no? Hacen cada cosa. Aquí se llama Sonia Ranero, de Matienzo también. Aquí tiene unas novillas o novillos. Estos son novillos todos, ¿no? ¿No son machos todos? Sí. Estos son machos. Todos machos. Pues nada, aquí tenemos la ganadería de Pedro Ochoa, de Matienzo también. Matienzo de Rueda. Sí, los de Arredondo sí había unos cuantos, ¿no? Me saca yo el letrero. Aquí tenemos burros y burras. Burros y burros. A ver. Así, Agustín González. Tenemos aquí a Agustín González de Matienzo también, con burros y burros. Aquí tenemos gallinas también. Gallinas, estas autóctonas de Cantabria con pinta, ¿no ves que tienen pinta? Estos de aquí. Pintas. Mira qué gallo. ¿Cuántos kilos tendrá ese gallo? ¿Hay 4 o 5 kilos? Madre mía. Qué rico. Miquel Fernández, Matienzo con gallo. Este es el que no me deja dormir. Sí. No, pero... Que aquí estás en territorio mojado, ¿eh? Mucho caballo, mucho caballo. Vamos a grabar cabras por acá. Mira, aquí tenemos más gallos. Sí. A ver, por aquí qué es lo que hay. Cabres, aquí tenemos cabres. Ahora ya te conozco. Ahora, aquí hay muchas cabras. ¿De quién son estas cabras, jefe? Ah, no, no son suyas. Ya. Y el dueño de las burras no está por ahí, Agustín, ¿no? ¿Dónde vive en ese bar por ahí? Por esta calle de aquí, por ahí arriba, hay un bar.
¿Sabes cuál bar? ¿Sabes el bar que hay allí? No, he pasado solo por el bar. Pues hay un bar y hay una entrada para arriba, pues por ahí para arriba y ya llegas a su casa. Está ahí pues una casa roja con unas cuantas naves alrededor. Pues aquí está el bar y aquí una subida para arriba. ¿Cuánto pasas ese grupo que hay ahí? Sí, hay un poco para arriba. Por ahí es la carretera que estoy haciendo. Pero... Yo he bajado una vez por ahí hace mucho, pero no me acuerdo tampoco bien. Yo he venido por el puerto aquí de las balas, por la parte de Cobar. No me enteras, mira tú. Caballón. ¿Qué ves? Mira qué grande, ¿has visto qué patas tiene? Mira qué patas tiene. Mira qué grande. ¿No te recuerdas el que teníamos? Tenemos aquí a Adrián Manteca, con cabras. Mira qué guapa, qué guapa, qué guapa la cabra está. Por aquí, a ver, que es un hermano susurrado, la Tienzo y Adrián Alonso de Ampuero. Ah, mira. Claro, mira, por allí viene mucho caballo, mucha cosa por allí, los de eso. A lo lejos, ¿no? Bueno, pues seguimos para cantar. Viene con el quad, con el quad. Los vaqueros, en vez de venir con caballo de tres, viene con quad, ¿no? Que vienen con quad. Fernández Matías. ¿Quién es? Uno que se escapa por ahí. Ahora se escapan todos. Bueno, bueno. Adiós, Martín Odarre. Estamos aquí, grabamos al pollino por acá, Ángela Madraza, tiene por aquí. Ángela Madraza tiene por aquí, tiene un pony por ahí abajo y acá aquí tenemos unas ovejas de Sergio Ortiz. Tenemos
mucho aquí ovejas. Y aquí tenemos Lolo Peña. Lolo Peña con ovejas. A tiempo también. Caballejos. A ver. Ajá. ¿Son suyas las cobras? Son de ella. Yo pinto un poco. Mira su perro. ¿Tú vendes perros? Bien. Bueno, no se importa que os grabe, ¿no? A todas y a todos. Bien, así que pone ahí Miguel Ángel. Asas de cesto. Ser soy yo, pero son de ella. Son de ella. Muy bien. Por ahí vienen más vacas, yo me lo estoy perdiendo. Los caballos por aquí, ganadería, aquí en Peña, este. Pero claro, que se vea la Ángela Madrazo de Matías. Venga, todo por ahí. Ah, mira, con el carro y el caballo. Está bien, está bien. Digo que si quieres ponerte al lado del carro, sales tú con el carro y el caballo. Sí, oye, guapo, ¿no? El carro. Guapo el carro, sí, señor. Mira tú. Hombre, hay que hacer publicidad, ¿eh? Jolín. Muy bien, donde nace la niebla, sí, señor. Muy guapo. Y este es autóctono de aquí, el carro. Madre. Sí, la de Roberto está buena. ¡Hombre! ¿Cuándo has venido tú? Este es el taxi del pueblo, será este, ¿no? ¡Para qué eso, sí! ¡Iba tranquilo! Anoche te pasé un mensaje, le habéis estado despierto de estar y no me has contado. ¡Me metí a la cama pronto! Sí, este se ha metido a la cama. Digo, no le llames, digo, ¿ya has venido? ¿Dónde has venido, remolque? Los bueyes, bueno, bueyes no, que son vacas. Yo sí te he echado en falta, digo, este... Caballero, a mí sí va a las 10 o por ahí, esta mañana, y dos veces la he llamado y... ¿Has venido bien, que has venido a tumba bien? Está. ¿Ya va acá? ¡Más ligero! ¿Qué? ¿No quieres salir? Ponte ahí al lado del carro para que salgas tú con el gorrete y que se vea el canal 8. Está bien, ¿no? Está bien, por ahí. Sí, señor. Va a sacar uno, a ver cómo se ve este. A ver tú. Qué grandón eres, ¿eh? ¿Has visto qué grande es el toro? Este es el orden de... Cuánta carne, ¿eh? Entonces, chuletas.
el gordo. Mira qué patas, ¿eh? Mira, qué patones. Están los filetes ahí. Los filetes ahí. Fernando Sierra, de Guriezo. Oh, bueno, aquí de Valencia. Ah, de cómo pone Guriezo. Ah, pues esto entonces. Hoy va. Fernando Sierra, sí, es de, ¿es de Guriezo el dueño? No, entonces hay un error ahí. Sí, no sé, claro, yo no me había fijado, había encontrado aquí tirado y ya he colgado. Ah, ya. Pues no sé, alguno que lo ha perdido. Mira, mira cómo se encarga. Están revoltosos, sí. Vallejo, ¿qué tal? Hoy está sudando, ¿eh? ¿De dónde habrás venido? No he venido muy lejos. ¿Qué tal ha conducido? ¿Ya bien? Grabamos aquí un poco del... Ah, mira, Quesadas, tú. Mira qué buena pinta tiene. Las Quesadas, ¿no? Sí, mira, tienes pan de maíz, salchichón, chorizo, de todo un poco. Sí, señor. A ver qué tal. Porque son el estilo de las de... Las de los pasejos. Son muy parecidas, yo creo que son iguales. Calcetines, calzoncillos, bragas. ¿No necesitas algo, señora? Estoy buscando mantel de Navidad. Ah, pues no, aquí no hay. Tiene que ser. Ah, sábado, sí. Hoy, mira. Hoy podemos. Pasamos luego, pues sí. Ropa por acá. Así que hay tres heladeros. Madre mía, qué ropa para acá, para acá, para acá. Paraguas y ya está. Echa de aquí, de pruébalos. Echa aquí en... Mira, esa es miel del bosque. El otro es de flores, de brezo. De brezo es de eso, como arbustos del monte. Y esta es de... eucaliptus, y mira, este es eucalipto, la que te gusta a ti. La mejor miel de eucalipto de Cantabria. Pues no está el dueño, luego si quieres. No, lo que no pone price, no price. Y te dejan probar, si quieres. Pone ahí. Tiene empezado unos cuantos. Luego volvemos, ¿no? Y estos son aparejos de caballo. Aparejos de caballo. Me venden cuchillos, carteras, un poco de todo. Quiero rizar, ¿no? Así, señor. Y ahí ya no hay más puestos. No, mira, vienen para allá. Pues nada, aquí estamos el equipo de Canal 8, los dos, con el mismo sombrero los dos. Y buenos días desde el Matienzo, feria de ganado de Matienzo. De aquí vamos grabando vacas y más vacas y más vacas. ¿No? Son cuatro, mira, cuatro vacas frisonas. Esto se llama raza frisona, son para leche. Estas dan mucha leche.
¿Ves qué leche, qué ubres? Buenas vacas lecheras, ¿no? ¿Qué son tuyas? No, no, son de aquel. Ah, ya, Julín. No, pero que se ven buenos ubres, ¿no? Están bien preparadas y bien empaquetadas. Ya, ya, ya. No, también buenas. Sí, sí, sí. Ubres bien puestos y no, buenas venas. Se les ve bien, ¿eh? Eso es. Bien empaquetadas. Lecheras a top. Sí, sí, sí. Los ubres bien agarrados y bien puestos. Mucha ubre, ¿no? No, pero buena vaca. Buen día. Ya. Aquí. No se ve grandota, ¿sí? ¿Lo comparas con aquella otra? Igual te estropeo yo el vídeo, pero bueno. No, no, no. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué precio tienen las quesadas? Las de cazuela son a 9,50. 9,50, ajá. ¿Y qué tiene así de peso, más o menos? ¿Cuánto? Sí. Pues, nada. No sé exacto, pero te la peso si quieres. De todos modos, va sin cazuela, ¿eh? La cazuela la tengo que devolver, si no, no. Hombre, ya, 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 comprendo. Sí, 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 sí. Pero pienso yo que. A ver, te digo, ¿eh? Ajá. Un kilito 600. 58, échale que esto sea, yo qué sé. Sobre un kilo casi, pesarás ella sola. Sí, por ahí, más o menos. Bien, un kilito. ¿Quieres? ¿No? ¿Sí no? Ay, Dios mío. El bar. El bar, sí, señor. Che, bonitos carros aquellos dos, ¿no? Qué bien. Pasa que no tengo yo caballo para tirar. Y aquí, mira, vamos a grabar. Grabamos aquí. Buenos días. Buenos días. No me importa que la grabe un poco. Pues que ya sé. Le hago un poco publicidad gratuita que no. Y podéis probar de la fuente. Ya, no, no, gracias. Caballos, caballos, caballos. Min, ganadería min, min, min. El caballón grande, ¿no? Un grande.
Ande o no ande, caballo grande. Jolín. Está el caballo ahí, está... Alterada. Está alterada. Ya, ya. Sí, sí, ¿está normal? ¿Está peñada? Normal. Qué chica. Tolón. Cambian las vacas ahí, mira, está bien. Uf, cómo corre. Pues esto se va animando, sí señor. Ya tenemos vacas frisonas por aquí. Sí señor. Así que... Y se escapan. La vista panorámica de la feria de Matienzo de Ruelo. Ahora es cuando empieza a llegar gente. Grabamos un poco más de la feria para que se vea la cantidad de puestos que hay por ahí. ¡Hombre! ¡Qué unos de aquí, conocidos del pueblo! ¡Buenos días! Hola. ¿Qué venís? ¿A comprar alguna cabra? Sí. No, quita. Venimos a ver, no a mirar. Un pollo de estos de engorde, también los hay, haylos. Haylos. Pues bien, oye. Bien, vamos a ver lo que hay. Bueno, hasta luego. Estas razas... No pensé que David ya era tan flojo, tú. Mírale. Guardarraíles podemos haber ordenado. Claro que sí, claro, normal. Haced caso a Migui, que dónde está Migui. Hagáis caso a Migui. Ya, con la bandera de España, ¿no? Bandera de España, ahí sí, señor. Y la otra de Cantabria, muy bien. Ahora vendrá cantando. Estos son patriotas, estos son patriotas. Mira tú. Están gordas, ¿eh? Ahí va. Ya vendrá, ¿no? Lo malo es que le sigan los demás, ¿no? ¿Ves? Eso es. Cuando se escapa una... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que pare! ¡Va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mira, mira tan... Si tenía callejo libre, que iba... Pues muy buenos días, aquí estamos en la quinta feria de Matienzo de Ruesga, presentando aquí mis animales. Yo soy de la ganadería Bernillas, Sociedad Civil,
y hemos presentado hoy un lote de 7 vacas frisonas de distintas lactaciones, desde primera a cuarta. Vacas de mucha producción, de ya alto valor genético, y bueno, pues muy, muy admirables, muchas felicitaciones por parte de la gente, porque la verdad que son unos animales muy, muy buenos, de mucha calidad, con grandes estructuras, muy buenas ubres, muy buenas patas, y bueno, pues un poquito para colaborar con este pequeño grupo de chavales que organiza todos los años esta bonita feria. Y bueno, pues un día más, pues disfrutando de lo nuestro, del campo, del medio rural, y por supuesto de saludar y encontrarse con viejos conocidos, de los que ya hace tiempo pues no nos veíamos. Y bueno, pues buena expectación por lo que se puede apreciar, buenos animales en general, tanto de carne como caprinos. Y poco más que contar. Yo la verdad que, bueno, la cámara puede tomar imágenes de mi pequeño rebaño que he presentado hoy a día de hoy, y bueno, se puede apreciar los buenos animales que tenemos. Vale, pues si quieren andar un poco hacia... Cuando voy grabando yo estoy también. Bueno, pues en primer lugar, aquí tenemos una vaca de cuarta lactación, una vaca con mucho cuerpo, mucho poder, muy, muy productora, tremendamente productora, una vaca muy, muy noble, muy, muy buena, que es casi la vaca preferida de todo el mundo en la mañana de hoy. Todo el mundo le llama mucho la atención por su gran capacidad, por su gran cuerpo que tiene, por el tamaño que tiene. Las dos siguientes vacas, segunda, tercera, pues son de segunda lactación, todos también buenos animales, con buenas producciones, muy correctas todas ellas, con una muy, muy buena morfología, y bueno, gran productores también de leche. Cuarta y quinta animales, dos novillas primerizas, jovencitas, de primer parto, con bastante futuro por delante, buenos animales, correctos, bastante productoras para lo que se puede pedir para una novilla primerizas. Y bueno, pues veremos a ver en las próximas lactaciones qué es lo que dan de sí. Yo creo que pueden ser grandes vacas a la edad adulta. En sexta posición, una vaca de segunda lactación, una gran vaca también, que llama mucho la atención por su armonía, por su buena ubre, por su buena colocación. Una vaca que, bueno, pues que es ya una realidad a día de hoy, ¿no? Es un segundo parto ya que se está consolidando, y que creo que va a ser una gran vaca para las próximas lactaciones. Y por último lugar, pues una novilla primeriza, también muy, muy prometedora, que tiene una gran ubre, tiene un tamaño muy, muy aceptable, muy correcta toda ella, con bastantes buenas patas, y es lo que puedo decir. Muchas gracias a 8TV por tomar estas imágenes y por recoger este mi testimonio, y bueno, pues acercarse aquí a esta quinta feria de Matienzo de Ruesga. Muchas gracias. Gracias a ti. Matienzo, celebran aquí la feria por la San Martín. Aquí hay, como verás, vacas principalmente de carne, también hay yeguas, y hay un lote de vacas de leche que es muy, bueno, que has estado hablando antes con el dueño, que es difícil de ver en estas ferias exposición, porque por lo general suele ser de carne, de caballar, de caprino también suele haber. Aquí hay un poco de todo, y bueno, lo que se trata más bien es de pasar un día que la gente vea el ganado y los visitantes y lo disfruten. Además, el día está dentro de lo que cabe, que anoche llovió, está bastante bueno, y de eso se trata. Muchas gracias, Pepe. Ahí tienes a la ganadera de su cueva, aquí Marrolando y Mayo. Estos son los nuevos. No, pues el departamento de la novia. Gracias. Estuvo en la cuadra tuya cuando vino.